D'ençà del 2017, 150 infants d'entre 8 i 22 anys han participat en el programa d'addiccions a les noves tecnologies de Projecte Home. Actualment n'hi ha 20 i solen fer feina, sobretot amb les famílies. És una problemàtica que no nace de la noche a la mañana, con lo cual requiere un tratamiento donde se impliquen los adultos de referencia. Segons un estudi del Ministeri, un 73% dels alumnes de secundària abusa de les noves tecnologies. De fet, hi dediquen de mitjana pràcticament 4 hores cada dia. En recomanen un ús responsable. Las pantallas tienen que no estar en las habitaciones, no ser el único tiempo de ocio, tiene que haber un ocio en familia, no tiene que estar presente en cosas que un poco por sentido común todos sabemos, pues en las comidas, en todo lo que me distraiga, no tiene que estar. La Policia Nacional es reuneix contínuament amb AmiPass perquè els pares coneguin com poden controlar l'accés als continguts d'internet. Recorden que fins als 13 anys els infants no haurien de dedicar ni un minut a les noves tecnologies per jugar. Hay muchos niños y niñas que vemos en los colegios cuando vamos a dar charla que lo primero que hacen cuando llegan a casa es coger el teléfono móvil o conectarse a internet para jugar. Entonces creo que esa no es la vía más correcta. Lo primero que tienen que hacer son sus tareas y después, si les sobra tiempo, utilizar los medios tecnológicos. Un 54% dels joves que acull Projecte Home són per addiccions al videojoc, però li segueixen de molt a prop l'addicció a les xarxes socials i els casos de joc en dopers. ¿Qué ocurre? Que el utilizar la tarjeta, a lo mejor los padres no se dan cuenta de este uso de tarjeta hasta que pasa una semana o un mes. Y cuando se dan cuenta, pues ven que el hijo le ha hecho cargos por importes elevadísimos, que pueden ir de los 100 euros hasta los 3.000 euros. Segons l'infant i l'edat, els controls poden variar. Tots coincideixen, però, que es tracta de tenir sentit comú. Cuando éramos adolescentes nos dejaban conducir una moto, pero nos daban las llaves y ya está, aprende tú solo. Pues no, hay una enseñanza, unos límites, unas condiciones, unas normas que cumplir.